¿Qué onda, guys? Aquí andamos otra vez. Ahora sí, ya se vino el armado del motor, como todos ustedes estaban esperando. Ahorita nomás lo que he estado haciendo es organizar un poco, porque pues todo esto no se va a usar, guys, como si se acuerdan. Pero obviamente partes ahí hay que se pueden ocupar para otro motor y sirven. El compresor, los pistones, por si estas partes que a veces se quiebran, todo eso se ocupa, guys. Ahí está el retenedor del aceite, todo ese housing. A muchos se les craquea. Pero bueno, aquí estamos, guys. Si se acuerdan, en el motor original teníamos esto, y aquí está roto esto. Y en el motor que se compró, pues vino esta parte. Todavía no está atornillada, guys, pero tiene los dos para el soporte del motor. Y también le estuve poniendo las poleas nuevas que se van a usar. Igual de la marca, pues Gates. Pero bueno, ahí va, guys, ahí va. Voy, ojalá y pues se va a poner todo el motor. Pero bueno, primero, guys, vamos a atornillar, pues esta parte de aquí, que solamente son los tres tornillos de aquí y esta tuerca, guys. Así que pues vamos a hacer eso, guys. Ok, guys. Bueno, este no se va a apretar, guys, porque este es el tensor, obviamente. Este va a estar flojo porque se ocupa poner aquí la tensión de la banda. Y obviamente pues esta parte de aquí, guys, es lo que va a presionar el tensor hacia arriba o hacia abajo. Además que aquí ya me quedó atorado. Pero bueno, ahorita vamos a seguir, guys. Tenemos para aquí también ponerle sus poleas que lleva aquí. Así que vamos a hacer eso. Ok, guys, así es como va a ir el tensor. Ay, perdón, no vi que se me cayó tantito. Pero bueno, eso va a ir metido aquí y va a pegar de aquí de arriba la bomba aquí abajo. Yo lo tenía obviamente caído aquí, como pueden ver. Y pues así no es. Así que se me cayó cuando lo puse y así es. Pero vamos a hacer de quitar este tornillo aquí. Así que pues ya, más de poner esto y apretarlo bien. Pero ahí va, ahí va. Ok, guys, como pueden ver, mi sostenedor casero, alambre quemado, pero bueno, sirve. O sea, aquí está el original del dealer, verdad, que se va a usar. Y pues bueno, este ya se comprimió. Y pues ya nomás de ponerlo ahí donde van sus tornillos. Y vamos a, ahorita, guys, les voy a demostrar el original a uno que pues es chino, guys, para que ustedes no hagan ese error y compren algo así. Miren, guys, el size. Este, guys, el oxidado venía en el motor que se compró. So, ahí está el size y está más largo el chino. Y fíjense acá atrás, China, guys. Acuérdense que estos carros son japoneses, no chinos. Así que estas partes, pues la verdad, no, puede que sí te sirvan, pero pues se van a joder luego luego a comparación de los originales. Pero bueno, guys, ahí está. Aquí está ahorita los sprockets que se van a poner y la polea. Y bueno, hay que poner este, guys, en su sitio. A ver si no hace estorbo esto con la banda, pero no creo. Así que bueno, guys, vamos a hacer eso. Bueno, ya, guys, ahí quedó perfecto, como pueden ver. Obviamente está. Una vez que se quite esto, guys, lo va a empujar hacia arriba. Pero el truco está de que aquí con este tensionador aquí de polea, cuando esté junto con la banda, guys, aquí con la herramienta especial, se va a hacer hacia acá. Y esto mismo va a hacer presión hacia abajo. Así que una vez que esto quede bien perfecto, así tensionado, este, guys, va a tener que deslizarse hacia afuera, hacia adentro. A ver si podemos hacer esa toma más adelante para enseñarles cómo va a quedar. Pero bueno, eso ya quedó, guys. Y también les iba a enseñar, guys, la banda de tiempo que agarré especialmente pues para este carro. Ojalá y no me hayan mandado una equivocada como para el Evolution, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, guys. Como pueden ver, chulada. Este es el número de parte, ¿verdad? Está hecha en Estados Unidos, marca Gates.
Y pues sí, guys, tiene un toque y se siente muy, muy diferente. Y pues obviamente estas duran muchísimo más que las regulares. Pero bueno, esa va a ser la banda de tiempo. Y pues también vino ahí con unos cuantos stickers. El otro se quedó atorado ahí. Ahí está. Uno es de metal. Gates Racing. Esa es la marca. Y ahí está otra vez. Gates RPM. Racing Performance Muscle. Y ahí está, guys, también creo que está en español esto. Bueno, por ahí. O sea, aquí está, guys. Abajo, hasta abajo está. Pero si quieren, pónganle pausa, guys, y pues ahí van a ver el testing que les hacen a estos tipos de bandas. Ahí está. Ya, pues ahí te está diciendo lo que qué hacer y no hacer, ¿verdad? Cuando la estás poniendo. Pero bueno, ves, ahí está, esa es la marca de la banda. Así que ahorita, siguiente paso, vamos a poner pues las poleas de ahí abajo, ves. Así que vamos a hacer eso. Ok, guys, ahí quité tantito el tensor para que ustedes pudieran ver el orden de las poleas. Aquí se me hizo muy fácil porque el plato del sensor del crank, perdón, aquí este plato me lo hizo muy sencillo de pues ver cómo van, así sin quebrármelas. Obviamente todos sabemos que estaba en medio de los dos. Aquí está pues el dibujo, ¿verdad? De todos los ahí los dientes. Y acá atrás la estrella, ¿verdad? Porque pues aquí está dibujada. Y obviamente pues como les quité los balancines, guys. Aquí que es esta polea de aquí, ¿verdad? Pues ya no se va a ocupar. Pero pues esa va a ir primero ahí, aún se va a tener que poner, pues porque esto sirve como un espaciador, ¿verdad? Porque si nomás se pusiera esto, guys, pues entonces sí rasparía ahí todo. Venden una especial, guys, que pues es toda de como de aluminio y pues es corto, guys, es una cosa pequeña y pues ya no es tan grande como este y pues ya no tienen todos estos dientitos. Pero bueno, eso no importa, eso nomás se va a poner. Y pues tienen su guía, guys, no entra como quiera, ¿verdad? Ahí está. Este va a pegar aquí con esta de aquí. Eso pues va para adentro. Ahí está. Y por último, este, guys. Y si se preguntan de cómo va, guys, pues aquí está esta pestaña, guys, que va a quedar hacia afuera para que agarre la siguiente polea, que va a ser de los accesorios. Vamos a ver. Ahí está. Así va a quedar, guys. Ya pues mientras, para darle vuelta, pues podemos ocupar esto. Y ahí está también el tornillo que entra ahí. Pero bueno, vamos a dejar esto así, guys, mientras, obviamente, ya para poder poner la banda de tiempo. Y ya podemos también poner para atrás el sensor. Acá digo el tensionador. Y aquí, guys, también va un sensor de crank. Así que no se les vaya a pasar. Porque cada vez que da vuelta, guys, debe de quedar entre medio del plato. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Por aquí lo puse. Ese sensor. Aquí está. No, este es el de Knock Sensor. Bueno, ahorita que lo encuentre, guys. Bueno, aquí estaba, no lo vi. Pero bueno, guys, son dos. Acuérdense. O si me equivoqué. Oh, sí, ok, guys, perfecto. A lo que me refería. Si este va aquí. Y pues así va, guys. No estoy muy seguro, necesito figurarlo muy bien. Pero bueno, uno de estos dos va aquí abajo, guys. Y pues estas ranuritas por ahí va a pasar el plato. Así que bueno, ahorita vamos a figurar. Ok, aquí está. Ah, este es, aquí está. Perfecto, guys. Así va a ir, sí. Y ahí por el medio, guys, por eso les digo, si tengan mucho cuidado que no vayan a poner esto. Sí se puede poner, pero si esto está aquí, van a tener que pues moverlo hacia el lado. Pero ahí está, no se les olvide que este va ahí, guys.
Pero bueno, es tú. Así que vamos a seguir ya, guys. Ok, guys, ahora vamos a supletear aquí los orificios donde van a ir los tornillos, a ver, de la cabeza. Como pueden ver, todo eso está ahí atrapado, guys. Así que con un trapito, guys. Obviamente, ya que acabes, pues se va a tener que limpiar bien. ¿Cuál es el propósito de supletearlo, José? Bueno, si hay cosas atrapadas ahí, guys, puede pues quedar mal el torque, no puede haber nada ahí. Así que si me tratas de agarrar acá descuidado, te las contesto. Una pregunta para José. Ah, no, ya, tranquilo. Ok, guys. El propósito por el cual se tiene que sopletear primero es para que no haya impurezas, partículas extrañas. Y una de las principales es de que no exista aceite ni agua, ya que la ley de la física dice, los líquidos no se comprimen. Si cualquier rosca que ustedes vean que tiene humedad o tiene tantita agua y ustedes aprietan un tornillo, van a hacer presión. En una cabeza, si dejan agua atrapada aquí, cuando se quita el empaque, cae antifreeze en las roscas, ¿okay? Dentro de los orificios donde van a ir los tornillos, ¿qué pasa? Empiezan a torquear y van a estrellar el bloque, lo van a partir, ya que la misma presión del torque va a afectar con el agua hacia el mismo bloque, ¿ok? Por eso tienen que cuidadosamente sopletear para remover cualquier tipo de impurezas que se pudieran encontrar en el interior de esas roscas. Aquí estamos, guys, de vuelta. Y aquí está mi amigo Toño, guys, que lo querían ver más en los videos. Aquí anda. Pero bueno, andamos echando el rol. Pero bueno, guys, aquí tengo este, guys. Siempre lo usamos. Es más seguridad para que haga mejor sellamiento entre la cabeza. Porque hay veces que hay unos rayoncitos. Que apriete. Y apriete mejor, pero sí. Se puede echar de dos maneras, guys. Se puede una, pues todo aquí, el head gasket, ¿verdad? O se puede aquí poner entre el bloque y después arriba de la cabeza, pueden ver. So, pero pues, siempre prefiero a los dos, o a veces nomás esto. Así que vamos a hacer eso, guys. Ok, guys, aquí se alcanza a apreciar que ya se puso el copper para el gasket. Ahorita vamos a montar la cabeza. ¿Se movió? Sí. Tiene que estar todo fríamente calculado, señores. Sí, hay que dejarlo que caiga bien, ¿eh? Ahora sí. Vamos a darle ahí. No, por allá. Ahí está, ahí cayó ya. Sí, ya nomás dale con un martillo de goma, por ahí si tienes. Ok, no importa, ponle los tornillos. Ponle ya los tornillos con los que se va a quedar. Esto es normal, guys. Cuando no cae no significa que hay un problema, simplemente las guías están un poquito movidas, pero ahorita con la presión de los tornillos se le va a dar bien despacito, nada más para que caiga, y posteriormente se va a torquear de la manera correcta, siguiendo los torques correctos para un motor 4G63, ok, 4G63. Ok, señores, se va a proseguir a torquear la cabeza. Antes que nada tenemos que agarrar el torque. Estamos agarrando un motor 4G63 o 4G63. Aquí dice rápidamente cylinder head, me da el paso 3 y 4, pero el cylinder head empieza con 15 libras, es demasiado bajo con lo que empieza. Así que como siguiente paso, que lo van a hacer en 3, es apretar los tornillos de acuerdo a las especificaciones. Después aprieta un cuarto de vuelta, ok. Luego lo hice para todos, es el 3 y el 4 nuestro paso. Aquí está, un cuarto de vuelta más otro cuarto de vuelta. Si sacamos una circunferencia,
tiene 360 grados. O sea que me está pidiendo aquí que apriete 90 grados más otro 90 grados, que sería en total 180 grados. 3 y 4. Ok, vamos a ver la secuencia. Y la secuencia es esta. Ahí se las dejo para que la analicen. El apriete empieza del centro hacia afuera. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que, primer paso, recuerden, son 15 libras de presión, pero es una cosa muy, 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 muy diminuta. Después se le agrega un cuarto de vuelta a todos en la misma secuencia, otro cuarto de vuelta a todos en la misma secuencia, y ahí está el torque, señores. Así que vamos a hacer eso. Bueno, guys, ya quedaron todos torqueados, ya se siguieron los pasos de ahí de la computadora. Así que recuerden que empezamos en 15 foot pounds y de 15 se le da un cuarto de vuelta a todos y después se le agrega otro cuarto de vuelta. Repito, la circunferencia tiene 360 grados, un cuarto de vuelta sería 90. Entonces 90 a todos más 90 a todos hacen un total de 180 en 3 pasos, señores. ¿Okay? Que vendría siendo una equivalencia aproximadamente a 80 foot-pounds. ¿Okay? 80 foot-pounds de presión que está usando aproximadamente esto. Si no lo quieren hacer con vueltas que se les dificulte, háganlo en 3 pasos sencillos. Métanle 20, métanle 50 y le meten 80 con mucho cuidado y precaución, y que los tornillos procuren que sean nuevos, ¿okay? Y que no haya ningún objeto o ninguna partícula contaminante en la rosca, señores, porque eso puede alterar su torque. Así que continuamos. Ok, señores, para empezar a poner la banda a tiempo, como ustedes observan, ya están aquí los árboles de leva con sus respectivas marcas. Tienen que regresar el pistón. Si está en punto muerto superior, lo tienen que bajar más o menos unas 1 o 2 pulgadas para que no vayan a pegar las válvulas a la hora que se esté girando las poleas del árbol de levas, ya que pueden abrirse las válvulas y chocar con la corona del pistón. Entonces, para poner a tiempo esta banda, se va a requerir de una herramienta especial, y pues esa herramienta pues la pueden conseguir en el internet, en el eBay, en el Amazon.com y cosas así similares, o con su distribuidor de herramientas se las puede conseguir. Así que mi carnal aquí está mostrando que este es el sujetador Mitsubishi para los árboles de leva, y aquí en este hueco se van a encontrar estas dos marcas. ¿Okay? Entonces nosotros lo vamos a instalar y les vamos a mostrar cómo queda una vez instalada, para que se sujeten ambos árboles de levas y se impida cualquier movimiento a la hora de tensar la banda. Ok, guys, aquí tenemos el sostenedor de los cams, el que va a impedir que giren, ya está puesto. También tenemos una segunda herramienta especial, que es el que nos va a permitir la tensión de la banda, donde está aquí el tensionador de la banda. Okay. Acuérdense que acá abajo viene un tensor aparte, que es el que va a tensar la base, okay, donde va a ir esta polea, que se va a encargar de tensionar automáticamente la banda. Entonces, sin esta herramienta se les va a hacer un poco difícil o complicado pues mover el tensionador hacia su lado derecho para que agarre tensión la banda. Entonces, la herramienta, quita la matraca, consiste nada más en esta pequeña pieza. Son dos orificios, aquí están los dos pernos que entran, y pues se mete en su localidad ahí, en sus guías, y pues con esta tensamos hacia la derecha, hacia arriba, y con esta apretamos el tensor. So, esta afloja y este aprieta, okay, en manera de matraca. Entonces, una vez que ya está apretado este tornillo que va a sujetar la polea, ahora sí podemos nosotros quitar esta chaveta de aquí, el de la granada, acuérdense. Quítalo, José. Okay. ¿Qué va a pasar? Con el movimiento de la banda, okay, con el movimiento de la banda, nosotros vamos a interpretar esto, miren. La misma fuerza de la banda va a empujar esto hacia abajo. Pero como aquí el tensor es un perno que lo va a impulsar hacia arriba, pues este es la contrapresión para evitar que la banda se afloje
o se llegue, como dicen ustedes o nosotros vulgarmente, a huangar, ¿verdad? O perder tensión, hay que apretar bien este, hay que meterle su torque correcto antes de armar para atrás. Y como les digo, esta herramienta les va a ayudar mucho. Dos matracas, una pequeña, ok, y ya la otra pues para apretar ese tornillo de la base. Recuerden, una vez que se quite esta chaveta de aquí, pues ya está haciendo presión aquí el tensor, ya hay presión. Entonces la banda lo empuja hacia abajo, pero el tensor con la presión que tiene lo está empujando hacia arriba para mantener tensada esta banda. ¿Qué onda, guys? Ya acabamos aquí el video. Ahí el Toño estuvo aquí echando la mano a poner el tiempo. Pero bueno, eso ya quedó perfecto, por fin un carro mío y que todo quedó bien. Ya se puso aquí el cárter, guys. Pueden ver todos los tornillos. No sé, hay un empaque, solamente silicón. Y ya saben que pues siempre uso The Right Stuff. Que este sí se llama. No sé en México si lo encuentren con el nombre inglés o con nombre con español. Pero bueno, le eché eso ahí y ya estuvo. Y bueno, ya saben también que también les voy a poner esto, ¿verdad? La ploga del aceite del cárter, el tornillo. Pues este guys tiene imán para colectar si hay metales sueltos o algo así. So, así que bueno, guys, ahí estuvo este video, guys. Ya saben, lo estaban esperando. Así que saludos y ahí nos vemos en el próximo video, guys.